¿Qué tal? Soy Juan Maquiedira, de General Pico La Pampa. En primer lugar, le quería agradecer por estar acá, por esta oportunidad única de hacerle preguntas. Y muchas cosas uno tiene ganas de preguntar, voy a hacer una de todas esas. Mucha gente, no sé si mucha, hay gente en su gobierno o en el Congreso que viene hablando mucho de una posible reforma constitucional para que usted pueda ser reelegida por tercera vez. De hecho, hubo una protesta, en mi opinión grande, no sé qué opina usted, hace poco, entre otras cosas, oponiéndose a eso en Buenos Aires y en todo el país. Y la pregunta concreta es, porque usted no se ha expedido sobre el tema, ¿usted quiere ser reelegida por tercera vez si quiere reformar la Constitución para eso? Mira, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo puedo o debo. Y en realidad es una cuestión abstracta porque la Constitución no permite mi reelección como presidenta. O sea, va más allá de lo que yo quiera o deba. En mi país se discuten muchas cosas. Se discute si los jóvenes de 16 años tienen que votar, si no tienen que votar, si hay que despenalizar o no el consumo de drogas. Se discute, en la República Argentina se discute. Pero no es responsabilidad de esta presidenta una reforma constitucional, ni deseo de esta presidenta una reforma constitucional, porque no depende de mí. Como nunca dependió tampoco de ningún partido, porque salvo en el caso de la reforma del 49, todas las reformas constitucionales, fundamentalmente la reforma del 94, no fue hecha por un solo partido, fue hecha por dos partidos. Mira vos, el peronismo había ganado muy bien las elecciones en el año 91 y 93. Sin embargo, no tenía los dos tercios y necesitó el concurso de otro partido, la Unión Cívica Radical, para lograr la reforma del 93. La Constitución, al exigir mayorías agravadas de las dos terceras partes de los miembros, o sea, no solamente de los presentes, de los miembros de cada Cámara, ha sido muy sabia. Por eso creo que se quiere instalar una discusión que puede existir en determinados sectores de la sociedad, pero que no es competencia de esta presidenta.